Citroën, creative technology. Bueno, estamos aquí hoy reunidos por el Trofeo Costa de la Luz, el 40 Trofeo Costa de la Luz, con la presencia aquí de Pedro Ruiz y José Antonio Pérez Rendón. Y estamos aquí reunidos para hacer un pequeño acto del Trofeo Costa de la Luz, que ya todos saben que llevamos ya varios años que hemos cambiado el tema este de la presentación, haciendo un pequeño, sencillo acto. Y aquí, pues hoy estamos aquí con Pedro Ruiz, que nos vamos a enfrentar con el trofeo, con el Jerez DFC, que ya creo que son tres o cuatro partidos que hemos jugado este año amistoso, donde todavía recordamos ese primer partido que ellos nos invitaron allí a Chapín, que yo creo que ya que es un partido histórico, y nada más agradecerle a Pedro, a Jerez DFC, por estar aquí, por venir al trofeo y por estar aquí hoy en esta presentación, en este pequeño acto y sencillo acto. Y nada, dar las gracias y le paso el micrófono a Antonio. Buenas noches. Como bien ha dicho Luis, estamos en la 40 edición de nuestro trofeo Costa de la Luz. Yo creo que este trofeo es bastante importante, bien para la provincia y bien para nosotros. Nosotros somos una entidad de casa y yo creo que nuestro trabajo se ve reflejado durante el principio de temporada, que lo iniciamos con nuestro trofeo. Darle las gracias al Jerez DFC, como ha dicho Luis, y como es el nuevo Jerez, como nosotros lo hablamos aquí entre nosotros y eso, con su masa social. Y para nosotros es un halago que ellos estén aquí en nuestro trofeo. Tal cual, igual que ellos nos invitaron en su iniciación de su nueva andadura en lo que es deportivamente. Yo lo único que voy a decir es que me gustaría que la gente de Jerez nos acompañara en este trofeo, y a la vez, cómo no, la gente de nuestro Rota, que nos arropara y nos acompañara en nuestro trofeo. Tan sencillo como es nuestro trofeo. El 40, la 40 edición, que para nosotros, humildemente, es importantísimo. Bueno, buenas noches. Agradezco las palabras tanto de Antonio como de Luis. Para nosotros es una enorme satisfacción venir a este trofeo. Somos un club, como bien sabéis, de muy reciente creación, y el que ya se nos invite a un trofeo de esta categoría, pues para nosotros no puede ser de otra forma que estar encantado con la propuesta. Por otra parte, venir a Rota es prácticamente para los jerezanos venir a casa. Nosotros estamos encantados de casi no nos desplazamos, es decir, tenemos la consideración de esta villa de Rota como propia. A mí particularmente, que llevo aquí toda la vida, también de vacaciones, pues todavía con más motivo. Es un auténtico placer venir aquí, tanto por la ciudad, como por el club, como por su dirigente, como hasta por el campo. Es decir, no hay ningún detalle que se nos escape y que pudiera condicionar el que no fuera una satisfacción venir aquí.
Por otra parte, la Roteña y el Jerez Deportivo Fútbol Club yo creo que van a estar unidos para la historia, porque como bien decía Antonio y Luis, fue el primer partido que este equipo ha celebrado, y eso yo creo que va a condicionar el resto del tiempo para los dos clubes, por lo menos para el nuestro, porque es la primera vez que el equipo saltó a un terreno de juego para competir con alguien, fue con la Roteña, y pues nosotros, esos vínculos que yo estoy seguro que van a perdurar en el tiempo, porque ya a nuestro culo al menos lo va a marcar la historia por ese primer partido, ¿no? Y yo solamente, pues nada, encantado de que nos hayan invitado, nos tendrán a su disposición cada vez que quieran, yo estoy convencido, sé que es recíproco, y nada más, reiterar el agradecimiento por la invitación y aquí estaremos el sábado y a ver si este 40 aniversario le ganamos de una vez por todas a la Roteña, que no somos capaces de ganarle y nos llevamos el trofeo. Bueno, muchas gracias. Señores, buenas tardes. Me toca cerrar este acto en primer lugar diciendo que estoy en representación de nuestro presidente, don José Ravelo, que para mí es un verdadero honor que nos hayáis invitado al 40 aniversario, que se dice nada, 40 aniversario de un trofeo del prestigio que tiene este derrota, y en el que creo que durante toda mi vida he venido a ver al Jerez. Nosotros somos esa continuidad del Jerez, somos la continuidad de ese sentimiento jerezista, y entonces para nosotros es un verdadero honor y un placer venir a continuar asistiendo a este trofeo. También decir, como ya ha dicho Pedro antes, que la Roteña, en los anales de la historia de este incipiente pero veterano club al mismo tiempo, porque no es nada ahí decir que ha sido el primer equipo con el que nos hemos enfrentado. En los anales y en la historia de este club siempre quedará que en el año 2013, concretamente, temporada 2013-2014, el primer partido que jugó este club, este restituido club, porque es que no me gusta decir club nuevo, esta continuidad de este club fue precisamente con ellos. Venir a Rota para nosotros, como ya ha dicho Pedro también, es sentirnos como nuestra casa. El año pasado creo que hemos jugado 3 o 4 partidos, siempre nos ganan, esa es la verdad. Creemos que este sábado va a ser más difícil, por lo menos se lo vamos a poner muy difícil, ¿verdad, Carlos? Que va a venir mucha gente de Jerez, porque como decía antes Pedro, nos sentimos como nuestra casa. Venir a Rota es una continuidad de nuestra ciudad. Yo también cada vez que puedo veraneo aquí, con mis hijos y mis nietos, y venir a este campo, que es una maravilla. Este es el mejor césped que hay en toda la Andalucía la Baja. Y es gracias al esfuerzo de estos señores, es admirable. La labor de la Roteña es digna de encomio, y ya quisiéramos nosotros poder, en breve tiempo, poder decir lo mismo, de tener un campo propio, nuestro, y con estas características. De nuevo a nuestro amigo Polay y a Antonio, agradecerle la atención que han tenido una vez más con nosotros, de acordarse de nosotros para celebrar este 40 aniversario de este prestigiosísimo trofeo. Señores, muchísimas gracias.